abran las puertas, ábranlas al Redentor. Abran las puertas, abran las puertas, ábranlas al Redentor. Abran, abran las puertas al Redentor. Abran, abran las puertas al Redentor. Ofrecemos esta Eucaristía por Junior de Jesús, Ana Rosa, Papito Polanco, Teófilo Martes, Luis Manuel Ortiz, Catalino Brito, Jirimpa Zapata, José Zarzueta, Miguel Hernández, Juan Esteban Montero, Ana Hogando y Modestina Romero. También las ofrecemos por la intención de que cada uno de nosotros trae hasta este altar, hasta esta celebración, tanto lo que estamos aquí reunidos como lo que nos siguen desde sus hogares. Y así nos disponemos a celebrar en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que viene a salvarnos esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Agradecemos al Señor que nos da esta oportunidad de reunirnos en la escucha de su palabra y al encuentro con Él en la Eucaristía, para poder entrar con un corazón totalmente dispuesto en esta celebración. Vamos a reconocernos pecadores ante el Señor. Vamos humildes y penitentes a su presencia a pedirle, mientras cantamos, que nos perdone. Ten piedad de mí, Señor, ten piedad, ten piedad. Piedad de mi Señor, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Ten piedad de mi Señor, ten piedad, ten piedad. Ten piedad de mi Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, que Él perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Oh Dios, que para librar a la humanidad de la antigua esclavitud del pecado, enviaste a tu unigénito a este mundo. Concede a los que esperamos con fe el don de tu amor, alcanzar la recompensa de la libertad verdadera. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del libro de Isaías. Así dice el Señor, el Santo de Israel. Pueblo de Sion que habitas en Jerusalén, no tendrás que llorar, porque se apiadará la voz de tu gemido. Apenas te oiga, te responderá. Aunque el Señor te dé el pan medido y el agua tasada, ya no se esconderá tu maestro. Tus ojos verán a tu maestro. Si te desvías a la derecha o a la izquierda, tus oídos oirán una palabra a la espalda. Este es el camino, camina por él. Te dará lluvia para la semilla que siembras en el campo, y el grano de la cosecha del campo será rico y sustancioso. Aquel día, tus ganados pastarán en anchas praderas. Los bueyes y asnos que trabajan en el campo comerán forraje fermentado, aventado con bieldo y horquilla. En todo monte elevado, en toda colina alta, habrá ríos y cauces de agua. El día de la gran matanza, cuando caigan las torres, la luz de la cándida será como la luz del ardiente,
y la luz del ardiente será siete veces mayor. Cuando el Señor vende la herida de su pueblo y cure la llaga de su golpe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichosos los que esperan en el Señor. Dichosos los que esperan en el Señor. Alabad al Señor, que la música es buena. Nuestro Dios merece una alabanza armoniosa. El Señor reconstruye Jerusalén, reúne a los deportados de Israel. Dichosos los que esperan en el Señor. Él sana los corazones destrozados, venda sus heridas, cuenta el número de las estrellas, a cada uno la llama por su nombre. Dichosos los que esperan en el Señor. Nuestro Señor es grande y poderoso. Su sabiduría no tiene medida. El Señor sostiene a los humildes, humilla hasta el polvo a los malvados. Dichosos los que esperan en el Señor. Palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas, anunciando el Evangelio del Reino y curando todas las enfermedades y dolencias. Al ver a las gentes, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y abandonadas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen pues al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies. Y llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y dolencia. A estos 12 los envió con estas instrucciones: vayan a las ovejas descarriadas de Israel, vayan y proclamen que el reino de los cielos está cerca. Curen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, echen demonios. Lo que han recibido gratis, denlo gratis. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Damos gracias a Dios por esta palabra que nos regala, y damos gracias al diácono, pues, que la ha programado, y los demás lectores. Fíjense qué bueno es, pues, continuar este tiempo de Adviento que ya hace una semana empezamos, donde nosotros nos disponemos a preparar nuestros corazones. ¿Preparar nuestros corazones para qué? Ya veíamos, compartía yo un retiro con las personas de la parroquia Nuestra Señora de la Esperanza, y viendo un poquito las lecturas de estos domingos, los prefacios, las oraciones colecta, yo le preguntaba yo, ¿dónde está el niño? Porque mucha gente entiende que Adviento es preparación para recibir al niño. Yo le decía, ¿dónde está el niño? Que no lo veo. No aparece niño por ningún sitio. Y el domingo pasado, pues, leíamos este evangelio y no aparecía niño. Parecía el niño ya grande, y apareciera diciendo que cuando escuchen todas estas cosas, que se levanten, alcen la cabeza, que se acerca su liberación. ¿Por qué? Porque el Adviento es este tiempo donde la Iglesia aprovecha para recordarnos con mayor énfasis que ese que vino un día en nuestra condición humana, pues vuelve, pero vuelve con gloria, viene con majestad. Y por eso se ha recalcado todos estos días que cuál es nuestro compromiso, qué es lo que nosotros debemos velar. Nosotros debemos velar para que cuando este Señor decida regresar, pues nosotros podamos mantenernos de pie ante Él. ¿Y qué debemos nosotros hacer para mantenernos de pie ante Él? Pues primero empezar cumpliendo este evangelio. Este evangelio que nos dice, los obreros son pocos, pero la mies es mucha. Pidan al Señor que envíe obreros a su mies. Nosotros que podamos convertirnos en obreros de la mies del Señor. He compartido siempre con la gente que
Nosotros, pues, cuando nos convertimos o cuando decimos que estamos esperando a Jesús, la espera de Jesús no es una espera pasiva. Nosotros no nos sentamos a esperar a Jesús. El signo de que nosotros estamos verdaderamente esperando a Jesús es que estamos realizando su obra. A Jesús se le espera sirviendo. A Jesús se le espera trabajando. A Jesús se le espera evangelizando. Y es lo que nos pregunta el Adviento. El Adviento te pregunta, ¿estás tú esperando a Jesús? Pero no solo al que va a nacer, sobre todo a ese mismo que nació, que murió, que resucitó y que dijo que vuelve. ¿Estás tú esperándolo? ¿Cómo lo estás esperando? Y hoy el Evangelio nos dice, tenemos que actuar, tenemos que llevar el Evangelio, tenemos que anunciar, independientemente de que haya muchos o hayan pocos obreros, yo soy un obrero y yo soy el obrero que tiene que hacer el trabajo. Yo no tengo que ver si hay muchos más. Claro, si faltan yo oro, pero mientras oro, dicen por ahí con a Dios orando y con el mazo dando. O sea, mientras oro voy trabajando. Y esto es lo que nosotros nos comprometemos en el Adviento. Eso es lo que nosotros buscamos en el Adviento. Saber si realmente estamos esperando a Jesús. Y ya nos va a decir el salmista, dichoso, dichoso el que espera al Señor. Dichoso el que espera al Señor. Porque en todo nuestro proceder, en todo nuestro camino, las cosas serán fáciles. No. Ya decía Jesús en el Evangelio que hemos escuchado otros días atrás. Decía Jesús, señores, te van a haber tribulación y va a haber catástrofe y la gente se va a desesperar y el hombre va a caer en desesperación. ¿Y qué significa eso? ¿Que se cae? No, tranquilo, alégrense, se acerca su liberación. Por eso el cristiano sirve feliz, el cristiano sirve contento, porque sabes por qué lo estás haciendo. Tú eres un obrero de la viña del Señor, no de tu propia viña. Y por eso todo lo hacemos pensando y sabiendo que es el Señor quien al final nos dará nuestra paga. Pidamos al Señor porque nos mantenga con esta conciencia de que lo hacemos por Él y que sea donde nos dirigimos es justamente hacia Él y no hacia nuestro propio objetivo. Que sea su gracia y su Espíritu Santo la que nos encamine siempre a su presencia. Que así sea, mis queridos hermanos, hermanas. Amén. Y les invito a que de pie pues presentemos al Señor todas nuestras súplicas, todas nuestras necesidades y así podamos acercarnos a Él con un corazón limpio y entregado. Por la Iglesia, para que reciba la salvación que se acerca y la transmita desde una vida comprometida con el Evangelio a todos los hombres, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el Papa Francisco, los obispos y sacerdotes, por los religiosos y misioneros, para que con convicción y esperanza señalen a sus hermanos el camino del Señor, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestro mundo, para que aumente la solidaridad entre norte y sur y se valore a las personas por lo que son y no por lo que tienen, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Vamos a seguir orando también por las vocaciones a la vida sacerdotal, a la vida religiosa, a la vida matrimonial, para que el Señor siga suscitando en los corazones ese deseo de servirle a Él, sobre todo donde la mies es tan abundante y los obreros son tan pocos. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Dios de amor y de misericordia, escucha estas súplicas que en voz alta te presentamos y las que quedan en nuestros corazones y tú bien conoces. Tú que eres Dios y vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Hemos entregado nuestras vidas al Señor. No hay mayor bendición que ser de Él. Hemos entregado nuestras vidas al Señor. Y Él ahora nos da su vida eterna. Bendito sea el Señor.
dulce pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Bendito sea el Señor por este vino que hemos recibido de tu amor y bondad. Bendito sea el Señor por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Bendito sea el Señor por este vino que hemos recibido de tu amor y bondad. Oren conmigo, mis hermanos, hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a nuestro Padre Dios Todopoderoso. Para alabanza y gloria de su nombre. Ah, Señor, que te ofrezcamos siempre este sacrificio como expresión de nuestra propia entrega, para que se realice el santo sacramento que tú instituiste y se lleve a cabo en nosotros eficazmente la obra de tu salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, quien al venir por vez primera en la humanidad de nuestra carne, realizó el plan de redención trazado desde antiguo y nos abrió el camino de la salvación eterna, para que cuando venga de nuevo en la majestad de su gloria, revelando así la plenitud de su obra, podamos recibir los bienes prometidos que ahora, en vigilante espera, confiamos alcanzar. Por eso, con los ángeles y arcángeles, tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo es el Señor, Dios del universo, lleno está el cielo y la tierra de su gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío, bendito y alabado seas por siempre, mi Jesús, mi Señor, mi Salvador. Santo eres tú, mi Señor Jesús. Del mismo modo,
Acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, Dios mío, creo en ti y te adoro. Bendito y alabado seas por siempre, mi Jesús, mi Señor, mi Salvador. Santo eres tú, mi Dios. Santo eres tú, mi Jesús. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Francisco y sus obispos auxiliares, Benito, amable Faustino y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, especialmente lo que hemos presentado al inicio de esta Eucaristía. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos de todos los males, Señor. Y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos en Cristo, compartimos el gesto de la paz. La paz, la paz, la paz. Cordero de Dios, quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios.
quitas el pecado del mundo, danos la paz. Mis hermanos, hermanas, aquí está Jesús, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados a participar en este banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que estás real y verdaderamente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubieras recibido, me abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera de hace años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa dónde sea. Necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Oremos. Imploramos tu misericordia, Señor, para que este divino alimento que hemos recibido nos purifique del pecado y nos prepare a las fiestas que se acercan. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Bien, pues damos gracias a todos los que nos han acompañado aquí. Gracias, reverendo diácono. Gracias a los lectores. Gracias a los que nos han acompañado con la animación artística. Y a todos ustedes que están aquí en esta celebración. Y de forma especial a los que nos siguen desde sus hogares. Gracias damos a Dios que nos ha concedido esta gracia. Saludo de forma especial a las parroquias donde estoy sirviendo ahora como vicario. Parroquias Estela Maris, residencial Reparto Los Tres Ojos, y la parroquia Nuestra Señora de la Esperanza, allá en Brisas del Este. Por ahí estamos a la orden y a la disposición por si nos necesitan. Y a mi comunidad de Villamella, de donde soy, donde nació mi vocación, y la comunidad de Peralvillo, Monteplata, donde nací yo. Así que ya saben, todos ustedes pues cordialmente saludados.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, y les acompañe siempre. Amén. Alegres, contentos, vayan en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar.